Revista.tv, con temas de actualidad, moda, salud, política, deporte, cultura y mucho más. Con la dirección de Claudia Garzón. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Revista.tv, tu programa actual, como todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, presentándole lo mejor y con invitados muy especiales y de actualidad. Nuestros invitados para el día de hoy en Revista.tv son Jimena Sarmiento, ella es directora comercial y de mercadeo de Cavasa, quien nos va a hablar sobre estos 45 años de este centro de abastos del Valle del Cauca. También estará con nosotros Giovanni Peña Paz, coach, escritor y conferencista, quien nos sigue hablando sobre emprendimiento. También Quality 506, quien nos presenta su más reciente producción musical, Tentación, y Mónica Arteaga, una emprendedora que nos da a conocer también su emprendimiento y todo el empleo que ha dado a las mujeres cabeza de familia. Pues de esa manera comenzamos por Revista.tv, tu programa actual, con nuestra primera invitada, Jimena Sarmiento. Jimena, muy buenas tardes y bienvenida a Revista.tv. Hola Claudia, buenas tardes, gracias por invitarnos a contar la historia de Cavasa. Es supremamente importante que contemos un poquito lo que hacemos por el Valle del Cauca, por los agricultores y por esta ciudad. Bueno, Cavasa está cumpliendo 45 años, cuéntenos un poco sobre la historia de este centro de abastos. Bueno, yo te cuento, Cavasa hace 45 años, como lo estamos celebrando, es el centro de acopio más grande del suroccidente colombiano, donde llegan todos los productos perecederos que vienen todos del campo para hacerlos llegar a los centros urbanos de cercanos a él. Cavasa, digamos que recibe el gran volumen de todo lo que consume Cali, y por supuesto, pues para nosotros que exista, para los vallecaucanos, que exista Cavasa es de gran importancia por su utilidad en el mercado mayorista. Bueno, ¿Cavasa siempre ha quedado en ese mismo sitio? Sí. Precisamente el nacimiento de Cavasa se da por eso. Nosotros llegó un momento en Cali en que empezó a crecer la ciudad y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con la seguridad alimentaria? O sea, necesitamos un sitio donde lleguen todos los alimentos y de ahí se distribuyan. Entonces se creó Cavasa de esta manera para que existieran las galerías. Entonces en su momento llegó la galería, se creó la galería Santa Elena, Alameda, Porvenir, Floresta, Siloé, como alrededor de la periferia de la ciudad, y un centro de abastos por fuera de la ciudad. De esta manera, lo que hacía era que al llegar al centro de abastos se distribuyera en la ciudad, y es lo que es hoy Cavasa. Hace 45 años, en el año 74, llegó el PIBUR y dijo, hagamos esto, y se creó Cavasa. Allá llegaron los primeros comerciantes que los llevaron, los dejaron ahí y dijeron, bueno, ahora sí, ustedes son mayoristas. Y ellos empezaron su labor comercial. Bueno, Cavasa siempre ha abastecido los hogares, los negocios. Acá se dan unos precios muy económicos, ¿verdad? Muchísimo. O sea, lo que hace Cavasa es distribuir el alimento y por lo tanto es la primera punto de llegada del campo a los centros urbanos. Entonces, por lo tanto, los precios son mucho más económicos para, digamos, lograr que de esta manera llegue al tendero, llegue al supermercado o llegue, digamos, a un centro semi-mayorista. Bueno, y hay otra cosa, que además el comprador tiene toda la comodidad del mundo para poder parquear sus carros, sus motos y todo. Mira, de las centrales de abasto mejor que hay en el país, yo creo que es Cavasa. Cavasa te brinda el punto donde puedes llegar, parquear, caminar tranquilamente, no hay ningún tipo de riesgo o peligro de seguridad. O sea, la gente hace transacciones comerciales, sale de la central con sus productos y realmente es un sitio supremamente seguro. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto para que las amas de casa también se acerquen a hacer algunas compras, digamos, en este tema de que la economía del hogar, sí, pues cada día está más difícil. Entonces, ¿por qué no hacemos algo como mercados solidarios? ¿Qué son esos mercados? Pues que yo me reúno con mi mamá, con mi tía, mi prima, mi hermana, y decimos, exacto, pues no vamos a comprar 10 kilos de tomate, sino compremos la caja de tomate. Vamos a negociar un bulto de cebolla, pero entonces compremos la caja de maracuyá. Y de esa manera podamos, digamos, repartirlo y poder hacer economía familiar. Bueno, usted me habló ahora de un tema muy importante, de cómo Cavasa está contribuyendo, aparte de la economía, también al sector ciudadano.
muchísimo. O sea, el hecho de que exista una central de abastos, ya desde ahí hay una contribución a la ciudad y al universo de los alimentos, que al fin y al cabo todos estamos inmersos en él. Uno, porque al estar en un solo sitio los productos, yo no puedo especular en su precio. Yo no puedo guardar como es perecedero, guardar el tomate y decir, no, el tomate está a 6,000 pesos el kilo. No, todo lo que llega tiene que venderse casi que inmediatamente. Entonces es una oferta y demanda en el cual yo no tengo la posibilidad de especular, que podría funcionar cuando el mercado está dividido en varias zonas. Dos, es que nosotros en Cabaza recibimos 600 vehículos, 350 400 vehículos, digamos, un día de mercado, y estos son 30,000 toneladas mensuales. Realmente, que eso ingresara a la ciudad, digamos, en estos camiones, doble troques, sí, turbos y carros de mucho peso, sí, realmente sería un caos para la ciudad, sería algo muy complejo. Entonces, digamos que lo que hacen las urbes y las ciudades grandes y ya del mundo es tener su centro de abastos por fuera de la ciudad, y Cabaza lo tiene. En Corabastos, por ejemplo, en Bogotá no sucede eso. En Corabastos ya la ciudad la absorbió. En la central de abastos de Medellín también pasó exactamente lo mismo, pero en Cabaza no, y es una ventaja. A veces lo vemos como una desventaja, no, pero eso queda lejos, a 10 kilómetros, pero al estar por fuera de la ciudad permite una mejor distribución. Además que ahora ya estamos casi que terminando la doble calzada, que ha sido algo maravilloso para Cabaza, y por eso es que estos 45 años son tan importantes, porque Cabaza por estos 45 años ha sobrevivido con esta carretera tan delgada y tan difícil, y ahora con esta doble calzada, pues obviamente se proyecta hacer una plataforma tecnológica de servicios muy importante. Bueno, ¿qué va a hacer Cabaza en esos 45 años? ¿Algún incentivo de pronto para todos los ciudadanos, a todos los compradores que van allá? Pues uno, invitarlos a que lo conozcan. Nosotros por nuestras redes sociales estamos ofreciendo la alternativa de que si usted quiere ir, pues nosotros lo acompañamos a que diga, bueno, me da susto, ¿yo qué voy a hacer aquí en este sitio? De pronto me pierdo, pues que sí, nosotros lo acompañemos y le digamos, bueno, aquí puede comprar la cebolla, en este sitio puede comprar las verduras, en fin. Jimena, pero allá también se puede comprar, digamos, no al por mayor, sino también al detalle. También. Digamos, la ama de casa que quiera hacer su mercado para la semana, para dentro de 15 días, puede acceder allá. Por supuesto, o sea, nosotros tenemos una bodega completa de venta detallista, y digamos que tenemos un supermercado muy importante de la ciudad que abrió sus puertas en Cabaza, también permite a unos precios supremamente económicos hacer salir con todo el mercado para la casa. Entonces, sí, lo tenemos. Bueno, ¿y cuál es el horario? Nosotros trabajamos los miércoles y los domingos, desde las 12 del día estamos teniendo mercado hasta las 7, 8, 9 de la noche. Bueno, ¿y los otros días? Los otros días sí no baja la carga mayorista, pero de todos modos el supermercado todavía funciona. O sea, los días fuertes son los miércoles, miércoles para todas las personas que quieran ir a hacer su mercado. Por supuesto, y hay algo mucho más favorable en esto, y es que en Cabaza tú vives experiencias. El agro es la fuente de desarrollo de Colombia. Nosotros tenemos un gran potencial que tenemos que trabajar. Cuando uno va a Cabaza, eso lo siente, lo vives, porque tú ves diferentes frutos de diferentes colores. Entonces está el amarillo, el verde intenso, el amarillo más claro, el rojo, el fucsia, o sea, es una delicia. Y los olores que llegan cuando bajan, por ejemplo, las hierbas, la albahaca, la hierbabuena, la menta, y ves montones de este producto, esto empieza a ser algo hermoso, en lo cual los colombianos tenemos de verdad que vivir una experiencia de lo que es ir y tocar y oler lo que puede funcionar en un mercado mayorista. Bueno, Cabaza, en sus 45 años aquí con Jimena Sarmiento, quien nos está hablando sobre este centro de abastos. Vamos mientras tanto a un corte de comerciales y regresamos nuevamente. Revista.tv, con la dirección de Claudia Garzón.
Uy, qué elegancia de hombre. Sí, es que ese hombre lo compra todo en Almacenes La Corona de Cali. Almacén La Corona de Cali. Viste al caballero elegante. Trajes, zapatos y camisas. Todo en vestuario masculino. Venga y conozca nuestra última colección. Se reciben todas las tarjetas y también tenemos sistema de separado. Almacenes La Corona de Cali. Calidad y moda. Teléfono 882-1623. Ahora en su nueva dirección de la carrera novena 829. La mejor ropa para hombre. Por primera vez en Cali, el espectáculo más aplaudido en Latinoamérica. American Circus al Extremo. Ubicado en La Paso Ancho con 80 campeones mundiales del freestyle motocross. 7 motociclistas en el Globo de la Muerte. Con artistas que han participado en el famoso Circo del Sol. Y para los chicos, los Avengers al Extremo. Aprovecha promoción 2x1 en colboletos.com. American Circus. Gran estreno este viernes 21 de junio. Ubicado en la avenida Paso Ancho con 80, junto al Costo. En cada paso. En cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Está viendo Canal C. El canal de Cali para el mundo. Canal C, más cerca de usted. Continuamos nuevamente aquí con Revista.tv, tu programa actual, quien Sí. estamos con Jimena Sarmiento, directora de Mercadeo de Cavazza, quien nos va a hablar ahora cómo van a celebrar esos 45 años. Pues la verdad hemos decidido romper el esquema normal de las celebraciones y vamos a mostrar el pasado y el futuro de Cavazza. O sea, estos 45 años son romper y mostrar lo diferente que viene para Cavazza, porque la construcción de la doble calzada y el plan maestro que nosotros tenemos de desarrollo, en el cual proyectamos tener un hotel, un supermercado, un restaurante, una nueva bodega en el cual van a llegar nuevos comercializadores a ser parte de Cavazza, tiene que ser un hito y tiene que ser algo diferente. Entonces, nosotros hemos creado un museo histórico de Cavazza en el cual mostramos toda, pues por su nombre lo dice, toda la historia y por todos los momentos que Sí. hemos pasado, porque esto ha sido, digamos, parte fundamental del desarrollo. El pasado es necesario. Y vamos a hacer una feria agroindustrial el día 31 de julio, donde vamos a tener diferentes expositores en esta feria, sobre todo para que los comerciantes, agricultores, se enteren de lo que está pasando en el agro. Y el 2 de agosto vamos a hacer una tarde vallecaucana con una comida y un momento muy especial y emotivo, donde lanzaremos el Plan Maestro de Desarrollo de Cavazza y también contaremos, digamos, con un invitado muy especial, un humorista muy importante del Valle del Cauca, donde estarán invitados todos los comerciantes y empleados de Cavazza. Bueno, Cavazza, ¿cómo hace con o en qué está contribuyendo también en la parte ambiental? ¿Qué hacen con los desechos que quedan ahí en el centro de abasto? Qué buena pregunta. También es importante contar que, digamos que el mercado mayorista genera más o menos unas 13 toneladas de desperdicio. Esas 13 toneladas de desperdicio no ingresan a la ciudad de Cali, o sea, que se quedan en Cavazza. Y nosotros con esas toneladas de desperdicio lo que hacemos es un abono orgánico que ayuda a la restitución de tierra. Entonces, digamos que se va haciendo ese proceso y así no contaminamos más la ciudad. Bueno, ¿cómo más o menos hacen ustedes ese proceso? Y me parece una excelente idea que no la llevan nuevamente a Cali, sino que también queda ahí exactamente Sí. Cavazza, que además sirve como de abono orgánico, ¿no? Sí, es verdad. Digamos que eso es lo que no, nosotros hacemos, digamos, el producto no llega limpio. O sea, nuestra cultura del agricultor no es que la papa llegue lavada, no es que la cebolla llegue cortada perfectamente como la encontramos en el supermercado. Entonces, digamos que ese proceso lo hacen algunos comerciantes o encerar la mandarina o cortar, bueno,
y eso va quedando un residuo. Ese residuo se queda en Cabaza, o sea, ellos lo botan en las canecas donde tienen que estar, y en pues algunas partes de la central se recoge al otro día de mercado. No lo llevamos a ninguna parte, o sea, no se lleva al botadero de Yumbo, Candelaria o Cali, sino que por el contrario se lleva a una zona dentro de Cabaza donde se revuelve y se le hace un proceso de compost y se vuelve abono orgánico. Así es que funciona. Bueno, excelente. Bueno, todo lo que llevan a Cabaza directamente del campo. Directamente del campo, y tenemos otra parte, y es que hay una fruta que es importada. O sea, nosotros no producimos, Colombia no produce kiwi, no produce, digamos, algunos tipos de manzana, otros tipos de uva, pero en Cabaza se encuentra de todo. O sea, de hecho, hasta frutas que nosotros no consumimos generalmente, como una gulupa, que la gente no la conoce, y es una fruta del Huila y una fruta que también se está sembrando en la zona de Ginebra, en el Valle del Cauca, y digamos que allí en Cabaza conseguimos absolutamente todo. Se consigue de todo. De todo. Yo, por ejemplo, soy consumidora de pesto, que me encanta, y yo mi albahaca genovesa la consigo desde en Cabaza. Es muy difícil conseguirla en algunos supermercados. En algunos se consigue, pero en Cabaza siempre la encuentro. Bueno, hablemos nuevamente de ese evento que ustedes van a realizar a los 45 años que celebra Cabaza, que se va a realizar el 31 de julio. Bueno, ese evento es una agroferia. Vamos a tener la participación de muchas entidades, entre ellas la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, porque es importante que las instituciones se acerquen a los agricultores y se acerquen a los comerciantes y les cuenten qué proyectos hay, cómo están, en qué se pueden vincular, cómo podemos trabajar en equipo. Vuelvo y te digo, o sea, el agro es demasiado importante para este país. Lo que hay en Cabaza con esos 430 comerciantes son comercializadores de ese potencial que tenemos en el agro, ¿ya? Entonces, digamos que lo que nosotros buscamos ese 31 de julio es que esos comerciantes se capaciten o por lo menos tengan información en ese momento. También el agricultor, el que viene en el camión, porque también lo que hablábamos sí, ahora del ingreso de vehículo es supremamente grande. Entonces, que todos podamos tener una jornada muy interesante, una jornada divertida, una jornada donde acercamos las instituciones a las personas y así podamos, digamos, disfrutar de un día muy entretenido en Cabaza. Bueno, definitivamente en Cabaza se consiguen los precios más económicos, para invitar a todas las personas, a todos los ciudadanos, a todos los caleños, para que vayan a abastecerse en Cabaza. ¿Quieres que te cuente qué tenemos en temporada en este momento? ¿Qué tiene? De cosecha. Bueno, por ejemplo, aguacate, papelillo. Entonces, ustedes ven en la calle mucho aguacate, compren aguacate, porque hay mucho aguacate. Tenemos cebolla larga, cebolla de la zona de Tenerife, en el Valle del Cauca. Tenemos también frutas como el mango, entonces ya nos estamos empezando a ver nuevamente en las calles. Yo digo que en eso tenemos que ser muy... ¿Ustedes más o menos saben, digamos, para qué meses tal producto se encuentra en Cabaza? Sí, tenemos ciclos de cosecha que los estudiamos, y tenemos, gracias por acordarme, tenemos un boletín de precios al cual ustedes en nuestras redes sociales, por ejemplo, nos pueden seguir y pueden saber qué hay en cosecha. Ah, entonces, excelente. Entonces, nuestras redes sociales de Cabaza, ¿cuáles son? Cabaza.raya.sa en Twitter, en Instagram Cabaza.raya.sa y en Facebook también estamos como Cabaza Core. Bueno, usted me dice que ahora para el mes de julio lo que hay es bastante aguacate. Aguacate, papelillo, o sea, es el momento de que comamos aguacate, nos lo pongamos en el pelo, hagamos muchas cosas con aguacate. Guacamole para guardar por mucho tiempo, tenemos aguacate en este momento, está de muy buen precio. Una de las cosas que nosotros estamos también haciendo de campañas, esas campañas en las cuales trabajamos, es que las amas de casa también sepan que pueden hacer ahorros muy interesantes. Por ejemplo, ahorita está económico el lulo, entonces ustedes consuman lulo, entonces no consuman otra fruta, claro, que puede ser maracuyá, económico. Exacto, sino puedo consumir lulo, puedo consumir mango, puedo consumir mora, que en este momento tiene muy buen abastecimiento, y no una fruta, por ejemplo, que no tenga el mejor abastecimiento. Por ejemplo, para el mes de agosto, ¿qué hay de cosecha? No,
hasta allá no me llega. Pero las personas pueden verlo en sus redes sociales, no sé, o sea, el mes a mes de lo que hay de los productos más económicos, ¿no? Esto puede llegar a cambiar, o sea, el tema de la agricultura en Colombia es bien complejo, porque si hoy llueve muchísimo, por el tema cambia. Y si hace demasiado sol, el tema cambia. Entonces, digamos que lo que nos sirven en los ciclos de cosecha con nuestro boletín de precios, lo podemos verlo. Es, por ejemplo, cuando un agricultor necesite ayuda de, bueno, quiero sembrar ya piña, y cosecho en 8 meses o en 1 año, nosotros le podemos decir, no, venga, ponga unas ahorita o otras en tanto tiempo, porque el histórico me ha dicho que se puede comportar así. Sí. Pero digamos que nosotros pudiéramos decir que en un mes que va a estar, es, digamos que eso es como una ruleta. Bueno, de todos modos, Jimena, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un tema muy importante, los 45 años de Cabaza. Invitemos a toda la gente para que vaya a abastecerse en Cabaza. Y no olviden este evento del 31 de julio a partir de las 10 de la mañana, donde van a estar stand, expositores y también el Museo Histórico de Cabaza. Pero que sea usted misma, Jimena, quien invite a todas las personas a mercar a Cabaza. Bueno, yo sí quiero invitarlos a todos a que conozcan este sitio tan maravilloso que es Cabaza. Es un sitio tranquilo, es un sitio donde cualquier persona puede ir y hacer sus compras y abastecerse de los productos de la canasta familiar, apoyando a 430 empresarios. Vamos a celebrar a lo grande este 45 años de Cabaza con una feria agroindustrial, donde usted, si necesita saber algo del agro, si necesita saber algo de las instituciones o conocer un poco más a fondo este país, puede ir y acompañarnos el miércoles 31 de julio a partir de las 12 del día. Vamos a tener toda una jornada hecha para las personas que quieran visitarnos. Y el 2 de agosto también tendremos otra celebración, pero es para enaltecer también a estos 430 empresarios comerciantes que realmente han sido necesarios y son necesarios para la cadena de abastecimiento. Bueno, muchas gracias, Jimena, por haber estado hoy con nosotros aquí en Revista.tv, tu programa actual. Y nuestro siguiente invitado es Giovanni Peña Paz, quien nos va a hablar sobre emprendimiento, cómo no desmayar ante los problemas, cómo saltar esos obstáculos que se nos presentan en la vida, porque tú eres un ganador y además cada día vamos por más. Ven y disfruta de un día agro, donde podrás conocer más de la comercialización agrícola y la seguridad alimentaria en Cabaza. Miércoles 31 de julio a las 10 de la mañana tendremos la participación de diferentes expositores, stands y la gran apertura del Museo Histórico de Cabaza. Cabaza, 45 años alimentando los hogares del suroccidente colombiano. Revista.tv, tu programa actual. Hola, mi querido amigo, mi querido conquistador, mi querido empresario, mi querido líder, mi querida ama de casa, mi querido padre de familia, ¿sabes algo? Todos tenemos la oportunidad de conquistar, todos tenemos la oportunidad de inspirarnos, todos tenemos la oportunidad de levantarnos, todos tenemos la oportunidad para decir, como dijo Caleb y Josué, recuerda algo, hay una historia en la Biblia, donde Moisés manda 12 espías, escúchame, 12 espías, para ir a reconocer la tierra prometida. Pero en esta ocasión fueron y reconocieron la tierra y miraron que era una buena tierra, pero cuando regresaron, 10 de ellos empezaron a creer y a decir que no era posible, que efectivamente la tierra sí era, que la tierra sí existía, que todo era bueno, pero ellos empezaron a ver todas las cosas negativas, todos los polos opuestos. Empezaron a decir, allá viven los hijos de Aná, allá viven los gigantes, esa tierra traga a sus moradores, esa tierra no es para nosotros, mejor devolvámonos para Egipto. No, hagamos tantas cosas, pero yo no quiero entrar allá, porque allá es todo lo negativo. Te has puesto a pensar y has hablado tú que con muchas personas que solo ven lo negativo y lo negativo. Bueno, estas 10 personas solo miraban todo lo negativo, pero en el caso contrario, habían 2, recuerda que te hablé que eran 2 espías, los otros 2, que eran Caleb y Josué, ellos, mientras estos 10 estaban hablando de todo lo negativo, Josué y Caleb estaban escuchando todo ese reporte negativo. Y dice la historia que un momento Caleb se para y dice, cállense, basta ya.
ya listo, es suficiente tanto negativismo. Y se paran y dicen, ciertamente allá hay gigantes, ciertamente allá están los hijos de Aná, ciertamente hay muchas de las cosas que ustedes están hablando, pero el caso contrario es que sí podemos subir. Vamos, y sí podemos subir porque los vamos a comer como pan. ¿Sabes algo? Esos son los líderes que necesita hoy el Valle del Cauca, que necesita Cali, esos son los líderes que necesita Colombia, esos son los líderes que necesita Latinoamérica, esos líderes que dicen ¡vamos! Tenía 80 años Calé cuando se acerca a Josué y le dice, ¡Josué! Yo estoy tan lleno de energía, estoy tan lleno de conquista, dame otra montaña que yo la quiero conquistar. Wow, cada vez que yo leo esto se me eriza la piel, porque este hombre no le está diciendo, dame una montaña que yo voy a mandar a mi hijo para que conquiste esta montaña. Él no dice, dame una montaña, tenía 80 años, él dice, dame esa montaña porque yo quiero escalarla de nuevo, quiero subir, quiero avanzar, quiero ser inspiración para que mis hijos, para que mi generación vea que yo he podido lograr algo. Dios está buscando hoy padres de familia, empresarios, políticos, líderes, emprendedores, que nos convirtamos en inspiración para otras personas, para otras generaciones, y no que estemos ahí pensando, bueno, yo ya estoy avanzado en edad, ya no puedo hacer nada, ya estoy enfermo. Si tú estás enfermo, levántate de ahí, cree que puedes ser sano. Si estás derrotado en la bancarrota, levántate. Si tú sigues, escúchame esto, si estás en la bancarrota y sigues simplemente pensando que estás en la bancarrota, pues vas a seguir ahí, nunca vas a salir. Pero si tú hoy te atreves a levantarte, como se levantó Josué, y se levantó también Josué cuando Dios le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, levántate ahora tú, porque tú vas a introducir este pueblo en la tierra prometida. Yo creo que Dios está buscando líderes para decirle esto, levántate, levántate tú, porque a ti te he escogido para hacer esto. Gente, que hagamos el bien. Ayer estaba en un evento y aquel empresario estaba diciendo que necesitamos sacar como mínimo 5 minutos de nuestra vida a diaria para poder servir a otras personas, en nuestra vida diaria, sacar 5 minutos de nuestro tiempo para poder servir, para poder ser de inspiración para tantas personas. ¿Sabes algo? Definitivamente necesitamos inspirar a muchas personas, necesitamos decirle que ellos tienen valor, necesitamos decirle a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los niños, que ellos valen muchísimo, no importando tantas cosas negativas, del reporte negativo que escuche de estas personas. Pero aquí tenemos dos personas que estaban diciendo, Josué y Calé, diciendo, hombre, yo lo puedo lograr. Hoy Giovanni Peña te dice que lo puedes lograr. Hoy Giovanni Peña te dice que tú, escúchame, tú que me estás viendo, no el del lado, no el de al frente, no, tú que me estás viendo, puedes conquistar de nuevo. Hace 12 años atrás yo decidí empezar mi emprendimiento con mi esposa. Si yo no lo hubiera empezado, yo no estaría en el lugar que estoy hoy. Y hoy lo hemos convertido en inspiración para muchas personas. Pero ¿sabes por qué? Porque tomamos la decisión de ir y escalar esa montaña. ¿Ha sido fácil, señor? No. Le preguntan a mi esposa si ha sido fácil. No. ¿Ha sido fácil con las personas que tenemos a nuestro lado? No. Es que nada es fácil. ¿Quién te dijo que es fácil? Josué no sé, Calero estaba pidiendo una montaña para escalarla porque era fácil escalarla. No. Pero ¿sabes algo? Cuando uno se atreve a escalar la montaña y a convertirse en ese inspirador, es lo mejor que uno puede hacer. Y más cuando Dios ha prometido, he aquí yo te he prometido que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios está contigo, y si Dios está contigo, todo lo puede lograr. Feliz, feliz, feliz de que ustedes siempre nos sigan aquí en el canal. Giovanni Peña Paz, Dios te bendiga. Tips de emprendimiento y crecimiento personal y espiritual con Giovanni Peña Paz, conferencista emprendimiento inspiracional. Contáctenos www.giovannipenapaz.edu.co, 316-629-7594, Cali, Colombia. Hasta nuestro próximo programa. Revista.tv, tu programa actual. Por primera vez en Cali, el espectáculo más aplaudido en Latinoamérica, American Circus al Extremo.
ubicado en La Paz, Ancho con 80, campeones mundiales del freestyle motocross, 7 motociclistas en el globo de la muerte, con artistas que han participado en el famoso Circo del Sol, y para los chicos, los Avengers al extremo. Aprovecha promoción 2x1 en colboletos.com. American Circus, gran estreno este viernes 21 de junio, ubicado en la avenida Paso Ancho con 80, junto al Costo. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Quality 506 saludándole aquí a la gente también de Revista.tv, agradeciéndole también por el apoyo y recordándoles que ya estamos con el nuevo temita, el nuevo sencillo en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube como Quality 506 Tentación. Ya saben gente, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Quality 506. Bendiciones gente, saludos Claudita Garzón y saludos para todos los televidentes y seguidores de Revista.tv. Bendiciones. Quality 506. Mami, si tú eres mala, yo soy malo también. Tentación, juntos solo tú y yo, baby. Tentación, provócame sin precaución. Tentación, me encanta tu mirar, bebé. Tentación, a la cama vamos tú y yo. Dámelo. Quítate la blusa, quítate el pantalón. Ya no aguanto tanto morbo y seducción. Quítate la blusa, quítate el pantalón. Ya no aguanto tanto morbo y seducción. Entras a la disco con provocación. Sexy mamacita, eres pura tentación. Esos movimientos son puro excitar. Todos los hombres no te dejan de mirar. Juro que te quiero secuestrar. A mi apartamento yo te voy a llevar. Juro que te quiero secuestrar. Mami, esta noche te voy a robar. Tentación, juntos solo tú y yo, baby. Tentación, provócame sin precaución. Tentación, me encanta tu mirar, bebé. Tentación, a la cama vamos tú y yo. Tentadora, seductora, juguetona. Tentadora, tentadora, seductora, juguetona. Tentadora. Move your body, move your body con seducción. Mueve mamacita duro con tentación. Move your body con seducción. Mueve mamacita duro con tentación. Llegas al party con un atrevimiento. Mueve tu cuerpo con talento. ¿Qué es eso? Me roba un beso. Con acceso lo que quiere es sexo. Tentación, juntos solo tú y yo, baby. Tentación, provócame sin precaución. Tentación, me encanta tu mirar, bebé. Tentación, a la cama vamos tú y yo. Tentadora, seductora, juguetona. Tentadora, tentadora, seductora, juguetona. Tentadora. Hey baby, las tentaciones como tú merecen pecados como yo. Quality 506, el original, que no se te olvide. ¡Bra! Por primera vez en Cali, el espectáculo más aplaudido en Latinoamérica. American Circus al extremo. Ubicado en La Paz, Ancho con 80, campeones mundiales del freestyle motocross, 7 motociclistas en el globo de la muerte, con artistas que han participado en el famoso Circo del Sol, y para los chicos, los Avengers al extremo. Aprovecha promoción 2x1 en colboletos.com. American Circus, gran estreno este viernes 21 de junio, ubicado en la avenida Paso Ancho con 80, junto al Costo. Revista.tv, con la dirección de Claudia Garzón.
Y nosotros continuamos aquí en Revista.tv, tu programa actual con más invitados. Esta vez tenemos como invitada a Mónica Arteaga, y es coordinadora del proyecto de la gobernación y el CDP, quien enseñó a un grupo de personas a realizar lo que es la marroquinería, el calzado, y pues aquí te vamos a tener los resultados. Pero que sea ella misma quien nos hable sobre este proyecto. Mónica, tenga usted muy buena tarde y bienvenida a Revista.tv. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este es un proyecto de la gobernación, entre la gobernación y el CDP del Cuero, donde acogieron a 150 personas de varios de diferentes municipios. ¿Qué hicieron? Dijeron, entonces la gobernadora, viendo la necesidad de que los niños necesitaban calzado para ir a estudiar, el año pasado creó una idea y dijo, démosle zapatos colegiales a los niños. Entonces crearon pues esta maravillosa idea, y el año pasado entregaron 115.000 pares de zapato colegial negro a los 40 municipios de acá. Este año entregaron 175.000 pares, pero de este calzado, que ese es color colegial. Blanco. Ajá. Entonces fue negro el año pasado, este año dijo, entreguemos el blanco. Ella quería pues que digamos quedaran con el colegial negro y blanco. Entonces, bueno, Mónica, pero cuéntenos entonces cómo fue. Primero, cómo escogieron esas 150 personas para realizar, para que estudiaran y después tuvieran excelentes resultados. Por medio del CDP, que es una entidad sin ánimo de lucro, que ya lleva 25 años pues en la gestión, con el apoyo de la gobernación, de la alcaldía, de la Fundación Carvajal, de la Universidad del Valle y de UNIVA, entonces se crearon 5 talleres de escuela en 5 municipios, lo cual fue Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo. En cada taller de escuela hay 30 personas. Esas 30 personas nosotros digamos tratamos de incluir a personas mayores de edad, 65, 68 años. Hay personas con pues limitaciones, digamos, hay una persona que le falta una pierna, y aparte de eso, pues hay personas con bajos recursos. Sí. Y en Quinamayo, totalmente en el municipio de Jamundí, son todas madres cabezas de familia. Entonces lo que quisimos hacer es coger un grupo de personas que necesitaran capacitarse, que desearan pues también hacerlo, que tuvieran digamos esas ganas de salir adelante, las capacitamos en el área de calzado y empezamos pues a darles también trabajo para que ellos tuvieran un ingreso. Eso básicamente fue lo que se hizo. Bueno, eso me parece bastante importante, Mónica, empezar a capacitar a las personas, y que no solamente, porque aquí dicen en Cali o en Colombia que después de los 30 años ya no se reciben las personas en las empresas ni nada, y ustedes capacitaron lo que fue madre cabeza de hogar, personas adultas, personas sí, en estado de discapacidad. Uh-huh. Sí. Nosotros tenemos un enfoque diferente, que es un proyecto social. Entonces, como es un proyecto social, pues tratamos de ayudar a todo tipo de personas. Ese es el enfoque, digamos, del CDP. Bueno, ahora, ¿cómo fue un poco, digamos, la distribución de estos zapatos? ¿Cuánto calzado sacaron ustedes? ¿Cada cuánto se saca este calzado? ¿Dónde lo llevan? Ustedes dicen que que donan estos zapatos a las escuelas, generalmente a las escuelas públicas, ¿no? Sí. Son en 40 municipios, o sea, todo el departamento del Valle. En todo el departamento del Valle se les entregó a todas las diferentes instituciones, más de 250 instituciones. Estas imágenes, Mónica, que estamos viendo son imágenes de los talleres escuela. Ese es el taller de la escuela de Candelaria, donde hay 30 jóvenes. En Candelaria más que todo era gente joven. Sí. Bueno, y digamos las personas que en estos momentos quieran como involucrarse en esto del calzado, en la marroquinería, creo que hay unos cupos disponibles. En este momentico hay un curso donde se pueden integrar para formarse como técnico a la hora de fabricación de calzado. Es un curso que empezó la semana pasada, hay unos 10 cupos todavía. Entonces, en la carrera primera número 2685, que es donde quedan las instalaciones del CDP, ahí pueden hacer las inscripciones y pueden acceder a este curso. Este curso dura 4 meses de teoría y tiene 3 meses de práctica. Si la persona en los 3 meses de práctica no está empleado, pues nosotros lo ubicamos en una empresa del sector. No importa la edad, no importa... No importa la edad. En este momento, el curso que empezó tiene un costo de 100 mil pesos por módulo durante los primeros 4 meses, pero estos, digamos, 100 mil pesos son como para materiales básicamente. Porque si tú, digamos, pues aspiras a un técnico en algún instituto, pues no te va a valer ese costo, es mucho mayor. Entonces lo que queremos es pues ayudar a esas personas que quieren formar un emprendimiento o que ya lo tienen pero que no están certificados. Entonces nosotros avalamos a que venga, certifíquese, aprenda todas las competencias como el armado, el montaje y todo lo que requiere pues el área de calzado, y salga con un título para que cuando ya vaya a tener, digamos, algún negocio, lo tenga ahí. Personas salen certificadas, ¿no? Ajá, sí, claro que sí. Bueno,
otra cosa, por ejemplo, las personas que quieran como inscribirse a este curso, ¿que comienza cuándo? Empezó la semana pasada, pero va por módulos. O sea que empezó un módulo, ya el otro mes es otro módulo, o sea que no hay ningún problema, digamos, si desean. Esto lo pueden hacer en el teléfono 885-4562. O si no, pues dirigirse directamente a las instalaciones del CDP, que son en la carrera primera, número 2685, en la antigua licorera del Valle. Ahí es donde se va a realizar el curso. Ahí está la fábrica del CDP. Bueno, vamos a, mientras tanto, a un corte comercial y regresamos nuevamente aquí con Mónica Arteaga, que nos va a seguir hablando sobre este proyecto entre la gobernación y el CDP. Revista.tv, tu programa actual. Por primera vez en Cali, el espectáculo más aplaudido en Latinoamérica. American Circus al Extremo. Ubicado en La Paso Ancho con 80 campeones mundiales del freestyle motocross, 7 motociclistas en el globo de la muerte, con artistas que han participado en el famoso Circo del Sol, y para los chicos, los Avengers al Extremo. Aprovecha promoción 2x1 en colboletos.com. American Circus, gran estreno este viernes 21 de junio, ubicado en la avenida Paso Ancho con 80, junto al Costo. Uy, qué elegancia de hombre. Sí, es que ese hombre lo compra todo en Almacenes La Corona de Cali. Almacén La Corona de Cali, viste al caballero elegante, trajes, zapatos y camisas, todo en vestuario masculino. Venga y conozca nuestra última colección. Se reciben todas las tarjetas y también tenemos sistema de separado. Almacenes La Corona de Cali, calidad y moda. Teléfono 882-1623. Ahora en su nueva dirección de la carrera novena 829, la mejor ropa para hombre. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo, más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Por primera vez en Cali, el espectáculo más aplaudido en Latinoamérica. American Circus al Extremo. Ubicado en La Paso Ancho con 80 campeones mundiales del freestyle motocross, 7 motociclistas en el globo de la muerte, con artistas que han participado en el famoso Circo del Sol, y para los chicos, los Avengers al Extremo. Aprovecha promoción 2x1 en colboletos.com. American Circus, gran estreno este viernes 21 de junio, ubicado en la avenida Paso Ancho con 80, junto al Costo. Revista.tv, con la dirección de Claudia Garzón. Y nosotros continuamos aquí en Revista.tv, tu programa actual, con Mónica Arteaga, que nos sigue hablando sobre este proyecto tan importante de la gobernación y el CDP, y también para las personas que se quieran involucrar en este proyecto de aprender lo que es la marroquinería. Bueno, ustedes también están participando en Pacific Leather, que este es un evento donde están los mejores fabricantes a nivel nacional y que empezó el día miércoles y va a estar hasta mañana viernes. Cuéntenos un poco sobre la participación de ustedes en Pacific Leather. Bueno, la participación es como la culminación del proyecto ya como tal, que la gobernación pues es totalmente gratis el stand que tienen los emprendedores. La idea es que ellos, a partir de ahorita que ya terminaron de fabricar y entregar los zapatos, ya ese es el producto que ellos hacen, y pues la idea es que ellos se muestren. Los 5 talleres están en este momento ubicados allá en un stand para mostrar pues sus productos, lo que ellos ya fabrican. No solamente eso, sino un calzado también, baletas, sandalias, plataformas, hacen pues de todo el calzado, y como ellos ya van a quedar conformados como pre-cooperativa, entonces ya pueden, digamos, como ampliar la visión, ya pueden hacer bolsos, cartucheras, billeteras. La idea es que ellos ya, digamos, empiecen a generar recursos por ellos mismos. Ya, las personas que participan en ese evento, o sea, solamente es inscribirse y la gobernación los avala, o sea, no tienen que pagar absolutamente para poder estar allá en Pacific Leather. No, en Pacific Leather sí tiene un costo para todos, digamos, para todos los empresarios. Al proyecto, como es un proyecto social, sí lo avala pues la gobernación, y sí les dio un stand como la culminación del proyecto. Y aparte de eso, yo ya ahorita el 17 de julio, el miércoles, ya se gradúan 250 personas que estuvieron dentro del proyecto. Los horarios que están en Pacific Leather para las personas que quieran ir a visitar. Los horarios, estamos en el centro de convenciones Alférez Real y estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ya empezamos ayer, hoy y mañana. Bueno, sobre ese taller que usted me estaba hablando ahora, Mónica, que es en las antiguas bodegas de la licorera del Valle,
los horarios para las personas que se quieran inscribir y repitamos nuevamente los números telefónicos. Los horarios es de 6 a 9, es por la noche, porque pues ya hemos entendido que hay muchas personas laborando, entonces siempre se hacen es de 6 a 9 para que tenga la oportunidad de accederlo. La dirección es la carrera primera número 2685 y el teléfono es 885-4562. Las personas que se inscriban, no importa la edad, no importa el sexo, nada. No, no importa. Solamente las ganas de querer ir a aprender. Sí, claro, eso es lo fundamental. Bueno, ¿qué viene ahora para este proyecto? ¿Qué otros eventos vienen para este año? Por medio de Univar vienen dos ferias más. Viene la feria de Calzagosto y viene la feria de Calzacosto. En estas dos ferias pues ya son ventas al detalle. Estos son ventas al por mayor, donde adquirimos pues que vengan compradores a nivel nacional de otras ciudades pues para que puedan tener pues una incentiva de negocio. Y lo otro sí es para ventas al detalle. O sea que si ellos ya empiezan a producir y en agosto tienen lugar hasta producción en diciembre, también van a estar allá. Aquí pueden encontrar calzado para hombre, para dama, para niño. En las ferias que vienen pueden encontrar todo tipo de calzado. También hay bolsos, también hay prendas de vestir. O sea, en la feria sí es un poco más amplio y ahí ya de todo. Bueno, y también las personas que quieran participar en estos eventos. Las personas que sean pues emprendedores o que ya tengan su negocio pueden igualmente inscribirse a los mismos números. O sea, llamar y pedir la información. Allá están ubicadas las oficinas de Univa. Y también en ese mismo teléfono que acabo de dar, 885-4562, les damos toda la información. Bueno, una pregunta, Mónica. Por ejemplo, las personas, como se lo llama ahora, los emprendedores que ya están comenzando apenas con este negocio de marroquinería, y te estoy hablando cuando uno habla de marroquinería, habla de calzado, habla de bolsos, habla de correas. Sí. Digamos que quieran estar dentro de ese proyecto para cuando hayan eventos especiales poder acudir ahí. Los eventos se hacen en convenios con la alcaldía, la gobernación, o sea, depende, digamos, el evento que salga o el proyecto, más bien el proyecto que salga. Entonces, siempre las personas que ya han participado en diferentes proyectos en el CDP, siempre nosotros, ellos son parte de nuestros egresados. Entonces, ellos están siempre llamando y diciendo que si no hay algún otro proyecto, que si no hay alguna otra convocatoria, y nosotros siempre los tenemos a ellos como de primeros pues, en la lista para poderlos incluir. Bueno, mostremos un poco, Mónica, estos calzados que son como la respuesta de esas personas que han estado estudiando. Bueno, aquí no traje mucho mostrarle, pero la verdad, esto es un zapato deportivo. O sea, lo que trajimos aquí fue más que todo como deportivo en diferentes colores, en diferentes modelos. Pero si ustedes van a la feria, entonces allá van a tener de todo, porque hay zapato alto, zapato bajito, aletas, hay plataformas, hay zapato tejido. Entonces van a encontrar mucha más variedad. En la feria, pues en Pacific Leather hasta mañana. Bueno, Pacific Leather, como les dije, comenzó el día miércoles, comenzó ayer a partir de las 9:30 de la mañana, creo que hasta las 7 de la noche, y va a estar hasta el día de mañana. Hasta mañana viernes. También, sí, lo mismo, de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es el cierre. Bueno, y de pronto, digamos, si las personas que quieran estar allá y comprar el calzado, o sea, ¿se los dan a un precio más económico? ¿En estos eventos los precios son más económicos o qué precios dan ustedes? O sea, en comparación a los almacenes. La feria de Pacific Leather es para ventas al por mayor. Entonces, digamos, los clientes no se vende pues que tú dame ese zapato porque me gustó, no. No se vende así. El mostrario, entonces ya es como para negocios más grandes. Yo quiero, por eso traemos compradores de otras ciudades. Uh-huh. Entonces yo quiero 100 pares, 200 pares y ya negocian con cada stand, por decirlo así. Pero en Calzagosto y en diciembre, en Calzagosto sí son ventas al detalle. Y son Calzagosto, zapatos al costo. Entonces, un zapato que puede costar en el almacén en 60 mil pesos, acá te queda en 35 mil, en 40 mil pesos. Es un evento en Calzagosto, en el año pasado tuvimos 18 mil personas, más o menos ingresando en los 4 días, porque se hace un jueves, viernes, sábado y domingo, termina, es un poquito más extensa, 4 días, y más o menos un promedio de 18 mil personas entraron el año pasado. Y tuve saliendo gente con 2, 3, 4 pares de zapatos. Claro, por el precio más económico. Que lo encuentras en 150 mil, acá lo consigues en 90 mil. Claro, es súper económico. Ajá. Bueno, y usted me dice que en Pacific Leather también se encuentran fabricantes, no solamente caleños ni vallecaucanos, sino a nivel nacional. Los fabricantes, hay unas personas de Cúcuta y otras personas de Bogotá que tenemos este año participando en la feria. Bueno, muchas gracias pues Mónica por haber estado aquí con nosotros presentando pues digamos esos modelos de calzado y el resultado de esas personas que han estado aquí involucradas en esto de la marroquinería. Claudia, a ti, muchísimas gracias por la invitación y la invitación es para que por favor vayan a la feria hasta el día de mañana.
Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y mientras tanto vamos a un corte de comerciales y regresamos aquí en Revista.tv, tu programa actual. Revista.tv, tu programa actual. Por primera vez en Cali, el espectáculo más aplaudido en Latinoamérica. American Circus al Extremo. Ubicado en La Paso Ancho con 80 campeones mundiales del freestyle motocross, 7 motociclistas en el globo de la muerte, con artistas que han participado en el famoso Circo del Sol, y para los chicos, los Avengers al Extremo. Aprovecha promoción 2x1 en colboletos.com. American Circus, gran estreno este viernes 21 de junio, ubicado en la avenida Paso Ancho con 80, junto al Costo. Revista.tv, con la dirección de Claudia Garzón. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en Revista.tv, tu programa actual. Los espero el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde y los dejo con este video de Quality 506, Tentación. Quality 506, mami, si tú eres mala, yo soy malo también. Tentación, juntos solo tú y yo, baby. Tentación, provócame sin precaución. Tentación, me encanta tu mirar, bebé. Tentación, a la cama vamos tú y yo. Dámelo. Quítate la blusa, quítate el pantalón. Ya no aguanto tanto morbo y seducción. Quítate la blusa, quítate el pantalón. Ya no aguanto tanto morbo y seducción. Entras a la disco. Sexy mamacita, eres pura tentación. Esos movimientos son puro excitar. Todos los hombres no te dejan de mirar. Juro que te quiero secuestrar. A mi apartamento yo te voy a llevar. Juro que te quiero secuestrar. Mami, esta noche te voy a robar. Tentación, juntos solo tú y yo, baby. Tentación, provócame sin precaución. Mueve mamacita duro con tentación. Move your body con seducción. Mueve mamacita duro con tentación. Llegas al party con atrevimiento. Mueve tu cuerpo con talento. ¿Qué es eso? Me roba un beso. Con acceso lo que quieres, sexo. Tentación, juntos solo tú y yo, baby. Tentación, provócame sin precaución. Revista.tv, con temas de actualidad, moda, salud, política, deporte, cultura y mucho más. Con la dirección de Claudia Garzón.